qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes, como todos los martes y todos los jueves, ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue de puente? A los que tuvieron puente, ¿Verdad? Se fueron a divertir a algún lado, espero que le hayan pasado muy bien con su familia, y los que descansaron también, que optaron por por estar en casa, pues maravilloso también, porque aprovechan para descansar, y sobre todo, pues cargar baterías, ¿Verdad? Y bueno, y también fue este 21 eh, de marzo, día de la, el inicio de la primavera, Inicio de la primavera, al cual, pues bueno, recargamos doblemente pilas y espero que así sea para cada uno de todos ustedes. Gracias por acompañarnos, les mandamos un gran, gran abrazo a cada uno de ustedes, a todas sus familias, sus seres queridos. De parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho y, por supuesto, nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y gracias de verdad por su preferencia. Bueno, pues hoy es martes, como decíamos, ya 22, 22 de marzo, y ya va a empezar el horario nuevo, ¿eh? Ahorita que me acuerdo creo que el 3 de abril, sí. o ya, sí, ¿verdad? El 3 de abril, que también el 3 de abril son elecciones extraordinarias acá en Chiapas, ese domingo. Entonces, ni modo, o sea, hay que volvernos a ajustar a los horarios. Pero por lo pronto... Hoy tenemos a un invitado, a un joven este, que me da mucho gusto entrevistarlo, porque son jóvenes emprendedores con nuevas ideas y siempre es bueno eh, compartir lo que ellos tienen hacia el auditorio, ¿no? Y es bueno porque nos va a ayudar a darnos unos tips. Vamos a hablar de algo muy muy bueno, ¿no? Que es el emprendimiento, que es la publicidad, cómo hacer algunos tips por ahí que nos van a servir a todos y por eso invitamos hoy a Manuel Castillejos Macías. Eres, pues, un joven que, que acaba me... de hacer hace poco un libro, que precisamente, que se llama Meditación, Publicidad y Pandemia, Alejandro que por ahí que lo, me... lo estamos viendo en pantalla. Y que ahorita vamos a charlar un poco de él. Bienvenido, Manuel, qué gusto saludarte. Hola, Vero, muchas gracias. Gracias este, a Diario TV por recibirme en, en, en su programa. Gracias Manuel, un placer de verdad. Pues bueno, primero, primero platícame quién es Manuel Castillejos, has escrito otros libros, a qué te has dedicado porque eres muy joven. Sí, mira, sí, bueno, eh, no te soy te publicista, me dedico a la publicidad desde hace 10 años. Actualmente estoy a cargo del área comercial de Impresos Roma de Chiapas, una imprenta ya con mucha tradición en el Estado, y vengo a presentarles mi primera entrega como autor, Meditación, Publicidad y Pandemia, un libro que habla sobre publicidad, marketing, emprendimiento, y tocamos algo ahí de desarrollo personal, qué hacer en los tiempos de crisis, ¿no? que acabamos de pasar una crisis muy importante en la historia de la humanidad, que fue la pandemia. ¿no? No, y que de repente pues, no sabes en qué momento ¿no? este, suceden las cosas. Así como nos agarró esta desprevenidos a todos, pues es importante poder tener siempre una guía, algo que, que podamos hacer, ¿no? En este libro, Manuel, platícanos un poco, bueno, ¿qué te dio por hacer el libro, primeramente? ¿Por los tiempos que tenías de sí, precisamente la que pandemia, que los espacios eh, que estabas en hacer alguna actividad? Mira, eh, creo que las crisis son para son para esto, para desarrollar nuevas habilidades, para eh, llevar nuestro nuestros conocimientos al siguiente nivel. Y en, la, y en la pandemia vi la oportunidad, eh, como todos saben, los negocios cerramos, eh, la, la, la economía pues, se vio afectada. Y dentro de un análisis que hago, una introspección, pues se me ocurre esta herramienta. Dije, bueno, voy a entonces, en este tiempo, en el, con esta oportunidad que tengo, voy a plasmar mis ideas, voy a, eh, voy, voy a escribir las herramientas que me han ayudado en todo este tiempo trabajando para la publicidad. Y sale Meditación, Publicidad y Pandemia que más que un libro es un manual, un manual para las personas que eh, les gusta todo ese tema del emprendimiento, los negocios. Okay. Eh, eh. Y no solo también este tipo de personas, sino también personas que dirigen dependencias, hay que entender cuál es la sí. forma en la que nos comunicamos con, con, con el con público personal, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, en este, en este el libro, eh, quisiera que me platicaras un poquito cuáles son los puntos más destacados. Hace rato que estábamos platicando, hablábamos acá de los tiempos difíciles, eh, acá en el contenido pues hablas mucho de identidad, de los obstáculos, de las plataformas, de las herramientas. Este, hablas un poco también de los retos actuales, y, y bueno, y cómo hacerlo, los recursos y todo eso. Me gustaría que nos hicieras una sinopsis para que podamos darle un poquito de seguimiento y vayamos dando los puntos para el la, para la auditorio. Mira, el tema eh, grueso del libro, digamos, es eh, la identidad. Sí. Eh, dentro del libro eh, y en las líneas van a encontrar la forma en la que yo creo que, que actualmente podemos eh, comunicarnos con el público de manera exitosa. ¿no? La identidad es un tema muy importante que, que pasamos por alto en las empresas. La forma en la que nos comunicamos con nuestro público, creemos sí. que desarrollar una identidad es únicamente desarrollar un, un, una identidad visual, pero pues no es así. Hay, hay, que, hay que conectarnos con el público a través de diferentes sentidos. ¿no? Entonces, eh, esta es mi manera de expresarlo, de, 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 de presentarlo al público y creo que en, en, en él pueden encontrar este, esta forma de comunicarse en el contexto actual que es importante no posterior a, la, a este tema de la pandemia que han, han cambiado muchas, muchas cosas en la estructura emocional del consumidor y esa es la forma en la que pueden ayudar a comprend, a, a ayudarse a comprender un poco sí, acá dentro de eso hablábamos también por ejemplo de las herramientas que se usan y que a veces este pueden ser de doble filo, ¿no? hablábamos también de que por ejemplo si es bueno copiar algunas, sí. también este a veces este, puede salirte contraproducente, ¿no? Porque a lo mejor lo que sirve para alguna empresa, lo que sirve para alguna persona, pues no puede servir para la otra, aunque lo veas este, bueno y porque yo no, ¿verdad? o porque sí, yo no sí, puedo sí. hacer lo mismo que el de enfrente, ¿no? sí, sí, es algo que se da muy, es que es algo muy común ¿no? en la economía local. Pero la invitación es hacer sí. este, el análisis ¿no? eh, de qué que me sirve, qué puedo copiar, qué puedo mejorar, o de plano eh, ver hacia, hacia mis habilidades y, y exponerlas y desarrollarlas, ¿no? porque eh, creemos que a lo mejor lo que está haciendo el vecino pues, es, es, es exitoso cuando pues, él, él, él se ha desarrollado en diferentes circunstancias. ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar nuestras circunstancias, nuestro contexto para desarrollar nuestras habilidades y poder conectar con el público. Porque a veces pasa, no sé, te has dado cuenta seguramente de que ponen un negocio bueno así la última que me acuerdo <laughs> son bueno negocios muy pequeños pero que pues les dan de comer a muchas familias no pusieron las famosas marquesinas ahí por el parque la marimba no me acuerdo sí. que vi a una primero no había luego una y de repente como fun como veinte no sí, sí, sí. o sea o pones un negocio acá de algo que no hay y al ratito te lo ponen enfrente no o sea se da mucho esa parte también no este que yo creo que digo todos tenemos derecho pero creo que también eh, pues de alguna forma estamos copiando el actuar sí, de los demás y a veces ¿no? eso golpea el mercado fíjate o sea llega a, ya empiezas a, a competir por precio más que por el servicio no entonces sí. es importante que, que manejemos esto con responsabilidad social sobre todo porque todas nuestras acciones que, hacemos, que tenemos en el mercado Influyen en la economía de todos. ¿eh? Entonces, eh, es importante, te digo, también en el libro pueden pueden abordar un poco ese tema que, que creo que es importante compartirlo. Sí, y acá también podemos, bueno, hay muchos temas que ahorita estamos tocando. Pero también hablábamos de la identidad ahí me gustaría un poquito que, que precisáramos no yo creo que todo sale de una identidad no de algo que te identifique sí. de algo que tú digas bueno a ver mi producto o lo que yo quiero emprender pues tiene que tener una identidad de que todos digamos un ejemplo no veo un aguacate y me acuerdo de los tacos fulanos de tal no sí. o algo así entonces yo creo que a veces esa parte de los publicistas de los que hacemos marketing y publicidad creo que es muy importante eh, decirle a tus clientes no y ser honestos con que esas identidades eh, pues son parte de, de algo que tienes que iniciar. ¿no? Yo creo que ese es el punto medular para que tu negocio, tu empresa, pues crezca. ¿Cómo ves este punto? Sí, mira, la identidad definitivamente nos ayuda a que nos identifiquen, pero algo muy importante es que como seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos, ¿no? claro. de relacionarnos con nuestro entorno y es a través de, de nuestra identidad que nos relacionamos con los demás qué quiero decir con esto que eh, si nos damos cuenta en nuestro eh, como, como ejemplo en nuestro sí. círculo de amigos coincidimos en algo ¿no? siempre sí, sí. las personas que tenemos cerca de nosotros eh, son cercanas a nosotros porque coincidimos en algo con ellos entonces a manera que nosotros nos mostremos a la gente eh, con, con la identidad, con todas estas herramientas, tanto visuales, auditivas, eh, en todos los, los, los sentidos, vamos a poder conectar con nuestro público. Entonces eso también lo transmito en esta, en, en este libro. En este libro, ¿verdad? Y hablamos otro punto que es muy importante. Bueno, es el, el, el tema de bueno, lo que son las este, acá dice actualmente hay muchas agencias y influencers que te prometen todo. Eso es muy cierto, no llega así, mm. no, pues yo te voy a hacer que tu empresa grande o, o a la, bueno, nada más una empresa, algún cantante, alguna persona que se dedica a política, lo que sea, ¿no? Y te voy a este, hacer que seas exitoso, ¿no? Y a la mera hora, pues este, resulta que no fue así, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ser muy honestos en esta parte y yo creo que, que también ahí los, los, los que vayan a contratar sí. eh, también vean antes a quién están contratando, qué experiencia tienen. Este, cómo lo han hecho, ¿verdad? Porque yo creo que eso es muy importante. Sí, mira, hay que trabajar en dos áreas importantes. Una es la cultura empresarial, eh, esta eh, obligación que tenemos como dueños de negocios de eh, identificar cuáles son los servicios que nos sirven y que realmente nos, eh, nos funcionan, como nos lo sí. prometen. Y la otra parte también es, es, es eh, como publicistas, como expertos, tenemos la, el sí, compromiso cosas, profesional. Sí. De, de brindar servicios de calidad. O sea, no, eh, muchas veces contratamos una agencia para tener, y lo único que, no, que nos dan son imágenes bonitas ¿no? para, para, para compartir en nuestras redes, cuando en sí la publicidad es comunicar y, y conectar con el con, con nuestro mercado no solo es este imagen no solo son imágenes porque algo se vea bonito no tenemos que tener un enfoque tenemos que trabajar de argumentarlo y trabajar un, un, una idea que la con la que podamos este conectar con el público sí manuel si me permites este ahorita vamos a ir tantito a una pausa breve y regresamos enseguida Bien, seguimos Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La hora de los astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. No se pierdan su programa Beauty Tips de L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el diario de Chiapas. De vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Manuel Castillejos sobre su libro de Meditación, Publicidad y Pandemia, que acaba de ser apenas, sobre precisamente en este tiempo de, de esta pandemia, en esta nueva normalidad. Y estamos hablando pues de lo que se trata, hablamos de las marcas, de la publicidad, de lo que cómo, cómo puedes este, emprender algo, ¿no? Entonces, ahorita quería yo preguntarte, nos quedamos ahorita en la pausa del tema, de, de que para ti, ¿qué consideras que sea una herramienta perfecta? Para el tema de, de hacer publicidad. Mira, el tema es que no hay una herramienta perfecta como tal. Eh, las necesidades de, de nuestra marca de nuestra empresa es, comuni es comunicarnos a través de diferentes sí. medios ¿no? sí. muchas veces hemos bueno en la actualidad hemos sobrecargado lo que, lo, hemos querido resolver la comunicación de nuestras empresas con los medios digitales sí. cuando eh, pues realmente fisiológicamente el ser humano no está diseñado para recibir información a través de, de focos de pantallas entonces bueno. Eh, este ejercicio lo, lo pongo, lo platico en, la, en, en el libro porque creo que es importante identificar que no solo eh, la publicidad, la, la, la publicidad digital no vino a sustituirla a los medios impresos ni los tangibles ni, ni otro tipo de, de medios. ¿no? Eh, entonces tenemos que comprender que eh, son complementarias y eh, la perfección de estas herramientas se logra eh, complementándolas, no sustituyendo una con otra. Sí. ¿Tú crees que este, ahora sí que te estoy preguntando así de, para que tú nos des los tips? ¿Tú crees que dentro de esta publicidad, porque acá dice en tu libro que debe de ser este la que la creatividad debe ser funcional y objetiva, sí, sí, ¿no? Claro. Este, ¿cómo crees tú que debe ser la creatividad? Porque cada persona pues tiene su forma de ver las cosas, de poder sí. transmitir eh, algo, a lo mejor tú tienes una forma de decir algo, este, alguien tiene otra forma, ¿no? Entonces yo creo que eso va cambiando de acuerdo a la personalidad de cada publicista, de cada este, persona que esté encargada de estos, de estos temas. ¿Cómo crees tú que debe ser esa creatividad entonces? Que debe de ser de alguna perdón, que debe de ser de alguna forma, este, en general, independientemente de que cada sí. quien tenga su estilo, ¿no? Sí, sí, sí. sí mira, eh, hemos idealizado la creatividad con con, eh, y la relacionamos mucho con los dotes artísticos, el arte. Decimos que alguien es creativo porque ah, pinta bonito o, 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 o estas cosas, ¿no? muy, muy relacionadas con el arte. Pero la verdad es que la creatividad es una herramienta para solucionar los problemas y hoy en día es una herramienta muy poderosa. Eh, a través de la creatividad podemos solucionar problemas eh, eh, actuales o, o que ya son problemas que, eh, que tenemos que resolver desde hace varios años. Pero con la creatividad podemos, podemos encontrar estas herramientas que nos, nos ayudan a optimizar las soluciones, ¿no? a mejorar el rendimiento de nuestras herramientas para solucionar los problemas que tenemos comúnmente. Ok. Y bueno, y luego hablamos también acá de, de que precisamente de identificar los objetivos, precisamente. ¿Cómo, cómo este, nos dirías tú cómo podemos, este, de una u otra forma, eh, que nuestra marca se pueda. Este, pues ahora sí que, que, que tenga un, una buena este, estrategia de la marca que podamos vender, ¿no? Sí, mira, tenemos que trabajar mucho a un nivel de, eh, de conciencia, de ser conscientes de, de qué es cuál realmente, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras necesidades como marca. Hay muchos objetivos, cómo queremos crecer en comunidad, queremos tener clientes nuevos, queremos recompensar a nuestros clientes, queremos este, llegar a nuevos mercados. Entonces, dependiendo cuál, es, cuál va a ser nuestro objetivo, son las, las, las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, no generalicemos, hay que ser muy conscientes de esto. Y en el libro también platico esto, de que tenemos que hacer un análisis, debemos despertar esta conciencia por medio del análisis. Para tomar decisiones a favor de nuestra marca. Claro, aquí también hablábamos algo, ¿no? Que lo importante es que seas un emprendedor, ¿no? Yo creo que eso también es una parte importante, sí, sí, sí. porque desde ese momento que tú estás desarrollando emprender algo, pues ahí vienen todas tus ideas, porque empiezas, bueno, yo quiero poner una tortería, ¿no? Ahí ya estás, estás emprendiendo, sí. ¿no? Cómo lo vas a hacer y cómo te visualizas y cómo quieres este proyectar lo que tú eres, ¿no? Yo creo que eso también es importante, lo que tú decías, ¿no? Sí, un, tener ese emprendimiento. Un, un, una decisión nos va a llevar a otra, entonces sí. hay que encarrilarnos una vez que tenemos la decisión de, de emprender. Perfecto vamos a ir enfrentándonos al día a día y el día a día en el emprendimiento es, es un reto o sea, realmente surgen muchos retos tanto económicos como publicitarios como este, de proveedores no sé. vamos a ir sí. enfrentándonos a diferentes retos que pues, van a poner nos van a meter en un análisis de sí. decidir si queremos o no continuar Claro, en este, en, en ese libro que tú haces, este, concluyes también hablas de varios puntos, de varios pasos a desarrollar, hablas de la comunicación en el futuro, de la tecnología y la publicidad. ¿Cómo sí. crees que va a ser la comunicación en el futuro? Pues mira, eh, creo que vamos, va a haber una, eh, la tecnología se va a desarrollar, y pero va a haber un, un freno. Vamos a identificar que la tecnología, eh, más que desarrollar nuestras habilidades, también nos está limitando. Eh, todos y estamos pegados al teléfono todo el día, hemos, somos poco conscientes de lo que hacemos ya. Eh, todo lo encuentras en el teléfono. Todo ¿no? lo queremos rápido, ¿no? Re, estamos acostumbrados a, la, a estas recompensas que, son, que las obtenemos de manera eh, muy rápida. El WhatsApp, no podemos tener un mensaje sin abrir, el, los correos. Entonces, esto creo que está influyendo también en la manera en que nos desarrollamos socialmente y, obviamente, de una manera un poco negativa. Entonces vamos a, a ver que sí los medios digitales van a tener un desarrollo, pero se va a frenar en algún momento en el que nos demos cuenta que lejos de desarrollar nuestras habilidades también las está limitando. Es correcto. Aquí decía tu, tú este tu libro al principio que algo hablabas acá, bueno, de tu papá, ¿no? que, que este me extraña tu introducción, hace muy corta, no muy dedicada, sí. muy corta. A ver, platícanos ese detalle. Sí, hay el, el, no, la dedicatoria por aquí lo... es a mi padre que dice: una vez me dijo algo en el medio de, un, de, un, de una crisis existencial Ajá. que decía que este, los tiempos difíciles te forjan el carácter. ¿no? Entonces, sí. eh, esta, es una, esta fue la herramienta con la que abanderé la, la pandemia. Eh, dije bueno dentro de esta crisis tengo, tiene que salir algo productivo tengo que hacer algo que, que contribuya a mi desarrollo profesional personal y, y pues mira hoy, hoy, hoy estoy acá presentando este libro que eh, me da la oportunidad de compartirlo con el público con las personas y creo que no estaba tan equivocado no el día que me dijo eso Claro no y aparte está en un formato muy legible, en un formato pues diferente, ¿no? que eso sí. también lo hace ser especial. Y aquí también, pues hablamos de, de, algo que es importante, ¿no? A veces lo que uno piensa o cree uno que alguna cree, alguna idea, o algo creativo, pues también como dices acá, ¿no? este también hay eh, creencias que pues ya caducaron o sí, que sí, ya sí. no están a, que no puedan funcionar en este momento por, por los tiempos, por las circunstancias que que ahora se están viviendo y que día a día van cambiando, ¿no? Las ideas están en pleno movimiento siempre. Y, en, y en, acá en este libro nos platicas también sobre estas tareas, ¿no? Estos procesos de encontrar precisamente cosas ad hoc a, a, a la realidad, ¿no? Porque eso también va a depender mucho el éxito, creo yo. Sí, mira, el título del libro no es, es, eh, no, no es, no es eh, coincidencia, realmente es. te habla mucho de, de, de este tipo de. de de, de temas que abordo precisamente porque creo que tenemos que despertar la conciencia. ¿no? a través de la meditación yo he encontrado una manera de, de ser más consciente, de, de, de enfrentar las crisis de una manera eh, más eh, mejor, eh, de, una, de una forma en la que pueda eh, eh, alcanzar los objetivos de, de una, de, sin, sin tanto desgaste. ¿no? entonces. creo que eh, abordo mucho ese tema de la conciencia. Y es algo que yo he logrado a través de la, de la meditación, creo que tenemos, tenemos que hacer un parón, tenemos que frenar, tenemos que ser muy analíticos a la hora de tomar nuestras decisiones y ver qué es lo que hacemos. Porque muchas veces lo, hacemos las cosas sin darnos cuenta, sin preguntarnos por qué las seguimos haciendo después de tanto tiempo. ¿no? Entonces eso también es una invitación a, a, a analizar qué estamos haciendo de, con, la, con las mismas soluciones desde hace mucho tiempo y ver si, lo podemos, si podemos innovar en algo. ¿no? Sí. ¿Fuiste tú combinando esto de la meditación con la publicidad? Porque me imagino que te, como te dedicas a la publicidad, sí. lo, lo, lo combinaste. Sí, y, y el título es, un, eh, es una fotografía de lo que está influyendo sí. mi, en mi profesión a la hora de escribirlo. ¿no? Eh, te okay. digo, la meditación fue una de las herramientas con la que yo pude afrontar la crisis esta de la pandemia y que me permitió eh, tener un poco de estabilidad emocional, eh, mental y tomar mejores decisiones eh, en cuanto al negocio, ¿no? Que enfrentamos una crisis económica importante ¿Cómo no? y pues hoy estamos acá contando esa historia. No, pues muy bien. Ya lo presentaste este libro, ¿lo piensas presentar o por la pandemia todavía estás en ello? Sí, la pandemia definitivamente ha limitado sí. la, el presentarlo de manera masiva. Eh, esperamos que ya dentro de poco tengamos, eh, se libere un poco la atención en cuanto a esto y podamos tener una, una presentación eh, con, con, con una cantidad de público importante. Y ahorita estamos haciendo esto, presentándolo en, es, en espacios, en medios, es, eh, con, eh, de manera independiente, por lo mismo que no queremos exponernos a, 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 a cualquier riesgo ¿no? de, del, que esté relacionado con el COVID excelente pues de verdad que te deseamos los mejor de los éxitos me imagino que lo vas a estar presentando en algunos otros sí, espacios eres, sí, que este, que puedas este pues dan, darlo a conocer me imagino verdad sí y a través de, de mis redes sí. sociales siempre estoy ahí este tus redes. La, la, las personas que se que me contactan siempre es, la, la distribución la tengo yo entonces el medio para poder adquirirlo es a través de mí a través de impresos roma entonces eh, si alguien lo quiere también, por favor, que se comunique con nosotros, eh, con, con el Diario de Chiapas y a través de mis redes sociales también. Gracias, Manuel. ¿Tienes este, tus redes sociales para que nos las puedas compartir con el público, si fueras tan gentil? Sí, claro, es. Eh, en Instagram estoy como ManucastMX. ManucastMX, así de Manuel Castillejos, MX. Y en Facebook estoy como Manu espacio cast. Sí, no hay tanto, pierde. Y eh, en mi, tengo una página también, www.manuelcastillejos.com, en la que publico artículos sobre publicidad y también ahí están los medios para contactarme. ¿Tienes este algún costo este libro? Por el momento, sí, el, el costo son 250 pesos, okay. pero eh, vamos a tenemos algunos libros ahí. Si nos, si, si nos dicen que nos vieron en esta entrevista aquí en tu, en tu programa, gracias vamos a, vamos a obsequiarlo, lo vamos a firmar entonces este pues es una forma también de obtenerlo que eh, ya ven así que por favor anú, anótense, abren al diario de Chiapas para que, que puedan también tener un libro que es muy muy importante sobre todo tiene una lectura de verdad muy muy diferente una lectura muy este ligera y como bien decía Manuel no es tanto un libro como tal sino El como objetivos como como consejos la verdad que está muy muy bien porque no te aburres sí. y, y luego los colores que usas y todo te dan este pues más modernidad, hablando de creatividad. Sí, tratamos ¿verdad? de innovar en el formato, si te das cuenta, salimos del formato tradicional del libro precisamente por esto, para, claro. para lograr conectarnos con el público. No, está muy bien. Pues de veras que, que te... Felicitamos, te deseamos el mejor de los éxitos, Manuel. Sí, no gracias, sé si señora. quieres agregar algo, algún mensaje final para, para el auditorio, con mucho gusto. Pues que, que me contacten en redes, que este, quiero que, que lo lean, por favor, que, que se den la oportunidad de analizar esta perspectiva que tengo de sobre la publicidad y la manera de comunicarnos con el público. Hoy en día que es muy importante todo el tema es el emprendimiento, el, el, la reactivación económica también. Entonces creo que a través de, del libro pueden encontrar muchas herramientas y eh, lograr el éxito en sus negocios. Claro que sí, Manuel. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Gracias, Manuel. Y si nos repites tenemos todavía un minutito. Nos repites tus redes sociales. Sí, Instagram: manucastmx, Facebook. Eh, Manu espacio cast y www.manuelcastillejos.com. Por ahí nos pueden contactar. ¿Tienes algún teléfono o algo que puedan sí, llamarte? Me pueden contactar a través del 961 66 056 50. Ok, okay. pues muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Gracias ti, Suerte. Bro. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por hacer posible este programa, gracias a todo el equipo de producción, a Ofelia la Rosa, a cada uno de todos, a Alex, a todos, a Luz, a todos. Muchísimas gracias a nuestro productor estrella, el mejor del mundo mundial, como digo, a Víctor Estudillo. Muchas gracias a todos, a mis compañeros conductores, un fuerte abrazo y, como siempre les digo, una sonrisa que nada les cuesta, nos, lo mismo nos cuesta estar. Contentos, alegres que estar enojados, entonces mejor estemos contentos y demos una sonrisa. Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, linda tarde. Editorial de Diario de Chiapas. En abril del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, nombre que lleva del militar fusilado el 26 de noviembre de 1919 en la ciudad de Chihuahua, a quien consideró ser el mejor artillero de México en aquella ocasión. Fuera del contexto histórico de esta majestuosa obra, durante casi tres años el tema fue objeto de miles de comentarios y análisis en los medios digitales. Los grupos adversarios del presidente se adelantaron a decir que era una obra faraónica que solo se hizo por los caprichos presidenciales y que derramó una millonada. Otros comentarios más señalan que es un aeropuerto militarizado pues se construyó en la base militar aérea Santa Lucía, un aeropuerto que se validó bajo la forma de operar del presidente a través de una consulta popular. Habría que agregar que las denuncias de impacto ambiental estuvieron a la orden del día. El nuevo aeropuerto tiene tres pistas, dos de ellas civiles y una militar. Lo interesante es que el gobierno mexicano quiere impulsar la ampliación del tren suburbano para enlazar la estación lechería en el Estado de México con el aeropuerto. El corredor turístico contempla que en los baños hay imágenes del Chavo del Ocho, personaje popular no solo en México, sino en el continente americano. Otros más tienen ilustraciones de luchadores legendarios como el Santo y Blue Demon, como una forma de honrar al espectáculo deportivo más emblemático del país, o bien un museo de vagones históricos de ferrocarriles mexicanos. Además, un museo de aviación militar. Se destaca también un museo paleontológico de Santa Lucía, Quinamense, Conocido como Museo del Mamut, el aeropuerto para concretarse tuvo que resolver más de 140 amparos y remontar más de cuatro meses de retraso en las obras y adecuaciones a su presupuesto para acelerar la llegada al recinto se amplió la autopista de la Ciudad de México a Pachuca a ocho carriles. Desde ayer iniciaron apenas 20 operaciones aéreas a cargo de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus. Con Viasa, de carga y vuelos particulares Estados Unidos, el total de pasajeros fueron estimados en 2022. Para el cierre de este año se prevé que el nuevo complejo aeroportuario alcance a 2.4 millones de pasajeros y para el 2023 alrededor de 5 millones. Todos estos datos técnicos no son irrelevantes porque responden a una exigencia política de que no se harían bien las cosas y habría que decirlo. Este es el inicio. Solo el tiempo le dará la razón a una de las partes.